momento dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el, amor, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las runas y los caracoles, la geomancia, la numerología y el péndulo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com y en arcanos.com debes entrar. Nuestro sitio web, ahí ves la dirección, si deseas una lectura de tarot privada personalizada, algo más específico que lo genérico que cada semana vemos aquí para ti, donde veas las tarjetas de crédito girando en nuestro sitio web. Dale clic. Dinero, negocios, finanzas esta semana. Estás pasando por una situación en la cual quizá no tengas todos los recursos que necesitas para invertir, para seguir creciendo. Esto es algo que por supuesto no te detiene porque se ve que estás acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones y peores incluso. Bien por ti siendo así. Lo que vas a tener que hacer es replantear muchas cosas, reajustar presupuestos, prescindir de ciertas cuestiones para adaptarte y comenzar de nuevo. Vienen mejores tiempos para ti. Profesión y trabajo dependiente esta semana. Te estás esforzando, nadie lo duda, nadie puede cuestionar. Pero hay gente, nunca faltan, con mala intención, que puede hacerte caer en una trampa, ponerte trabas, obstáculos, para desprestigiarte frente a una persona específica que parece que tiene poder al interior de la organización y de quien dependen muchas cosas. Es una persona que toma decisiones. Y bueno, tienes que evitar esto. Y sobre todo, cuando descubras esta trampa, bueno, vas a tener que hablar. Suena feo, suena como que uno, qué sé yo, es un soplón, en fin, pero no es la escuela. Es el trabajo y cada quien debe cuidar su puesto. Velo de esa forma, entiéndelo y lucha por lo que es tuyo. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre del signo Virgo? Todo apunta al compromiso, a la solidez emocional, a la consolidación de tu relación amorosa. Han llegado a una situación, pasaron cosas muy malas entre ustedes, no se comprendieron, no se entendieron, incluso de pronto hubo problemas personales que les alejaron, pero todo eso está a punto de terminar y hay un buen futuro para ustedes, un futuro en el cual se sentirán ya libres de cargas del pasado, habrán madurado, crecido y podrán estar juntos todo el tiempo que quieran. Bien por ustedes. ¿Qué se ve esta semana en el amor para la mujer del signo Virgo? El futuro te preocupa, por supuesto, siempre es así, porque viste que la relación que tienes iba por buen camino, parecía que todo estaba bien, pero de pronto tu pareja ha comenzado a tener una actitud como quien quiere zafarse de ataduras, liberarse de ciertos yugos naturales del amor, ciertas dependencias, ¿no? Decir dónde va, con quién estuvo, coordinar horarios, en fin, como que te vas haciendo a un lado cada vez más. Porque es cierto que sus intenciones podrían ser esas, ¿no? Alejarse de ti. Bueno, si es así, si es muy fuerte esto, nada hay que puedas hacer. En todo caso, enfrenta la situación y veamos qué pasa. Muchísimas gracias.